comparto el Evangelio en un minuto. Hoy en Lucas 10:1-12, Jesús invita a salir a la misión porque la cosecha es grande, pero los trabajadores son pocos, y nos llama a orar para que sean muchos más los que lleguen a ese lugar de cosecha. ¿Quién sembró? ¿Quién preparó la tierra? ¿Quién regó? Ha sido Dios el que ha estado trabajando, y es Él el que nos invita a disfrutar de las bondades de lo que en la humanidad hay de bello, de noble, de justo. Hay más cosas buenas que malas en el corazón de la humanidad, y esa es la cosecha con la que Dios quiere que nos comprometamos. Para eso hay que cambiar la mirada y la actitud frente a la vida, positiva, intentando descubrir y ver todo lo bueno, lo bello que hay en el corazón de los hermanos, quitando los prejuicios, liberándonos de lo ya sabido para entrar sobre lugares desconocidos, tal vez para nosotros y seguramente también para aquel con quien compartimos la vida. Que la tierra tuya de misión sea la bondad y la belleza escondida en el corazón con quienes compartís la vida todos los días. Que tengas una hermosísima jornada.